pausa. Bueno, hemos degustado nuestro pollo a la naranja con Gastón y ahora tenemos el postre de nuestros amigos de Helados Kai, que siempre aportan las delicias que tienen para ofrecer. Hoy nos toca almendrado y seguimos aquí con Gastón. Bueno, Gastón, estás incursionando en la parte educativa. ¿Cómo te estás manejando? ¿A qué instituciones? ¿Cómo es el tema de ustedes para iniciar todo lo que es la parte educativa? ¿Cómo se insertan en la parte educativa con todo esto? Y bien, nosotros lo que hacemos es, como te contaba, desarrollamos todas las guías educativas y nos presentamos en cada escuela con este proyecto, donde nosotros directamente nos orientamos al directivo y al docente, mostrando esta propuesta, estos productos, para que puedan hacer, como te decía, más dinámicas las clases, desde, como te decía, de nivel inicial, maestras jardineras, hasta profesores universitarios, donde junto con las guías ofrecemos estos kits. Uno es el loto, hay una garrita, hay un autito. Uh-huh. Y estamos desarrollando actualmente, que es como muy novedoso, una tinta conductiva, donde el chico, en vez de usar todo lo que es cables, a través de una hoja está hecha base de grafito, pinta, y esa propia tinta conduce la electricidad. Entonces, uh-huh, a través de una pilita y un foquito LED puede conducir la electricidad y hace su propio circuito de forma creativa. ¿Con tinta? Con tinta conductiva. Ah, qué bárbaro, ¿no? Estamos llegando a nivel muy grande ya de tecnología. Sí. No, sí, me imagino que antes estaban los circuitos impresos y todo eso, ya hemos pasado toda esa etapa. Exactamente. Así bien, que nosotros desde nuestro lugar, como te decía, fomentar todo acerca de la educación tecnológica. Está perfecto. Aparte, es una disciplina que va, entre comillas, y tomándolo como una buena palabra, invadiendo nuestras vidas, uh-huh, que seguramente las aplicaciones llegarán con un desarrollo más grande. Yo noto que están haciendo el puntapié para que el chico pueda decir, ah, puedo iniciarme. El límite lo ponen ellos después, o sea, así se llega. Bueno, vos como ingeniero electrónico lo debes saber. Así es, eso es un concepto que se llama control de calidad, que nuestro control de calidad es el chico. Nosotros nos orientamos al docente, lo ayudamos, lo acompañamos en este nuevo proceso, pero el que realmente da el ok, el sí, el no, el me gusta, no me gusta, es el chico en el aula. Entonces, nosotros desde ese lugar innovando. Claro, aparte, como hablábamos con Gastón fuera de cámara, el chico no solo está incursionando en crear su propio robotito, en crear movimiento, sino también en el tema del diseño. O sea, estamos hablando también de diseño, estamos hablando de la parte electrónica. Realmente es importantísimo lo que están haciendo. ¿Y cómo ves vos, ya en la parte ya técnica concreta dentro del aula, cómo responde el chico ante todo esto? Y el chico responde a través de la creatividad, de la explosión, como te decía, de su creatividad, de poder desarrollar sus propios productos, de sus propios juegos, innovarse. Me acuerdo que mi papá me decía que ellos con, a través de palitos de helado, hacían sus propios juguetes. Sí. Bueno, hoy el chico a través de una computadora, a través de una impresora 3D, hoy puede diseñar sus propios robots que antes se veían en la tele, hoy ya lo puede diseñar en su propia casa y darle sus propias funciones. De eso también te quería preguntar, para diseñar, está bien, están los programas específicos que me toca a mí como arquitecto conocerlos, que lo sabemos, pero ¿cómo es un programa de diseño para un chico en este caso? O sea, no estamos hablando de líneas de programación. Explica un poco cómo accede un chico al entorno gráfico de estos programas. Sí, la verdad que es un programa a través de la tecnología y lo que brinda toda la plataforma Arduino, brinda todo lo que es la programación en bloque, que se llama, que es una nueva forma de aprender toda esta rama de la programación, como decías, código. El chico en la pantalla no ve todo lo que es código como usualmente se ve, líneas, sino ve bloquecitos donde él va cambiando algunas numeraciones, como por ejemplo el loto. Ellos pueden programarlo a través de bloque arrastrar y decir, quiero que el loto se mueva 3 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás y baile, o haga 2 pasos hacia la derecha. Y a través de bloque ellos cambian diferentes variables que son muy interactivas, llenas de colores, llenas de juegos, donde el chico en ese caso, a nivel primario y de jardín, va aprendiendo, como te voy a decir, a través del juego. Intuitivamente, sí. También, porque si vos hablas de colores, de cubos, que los chicos ya lo tienen metido muy adentro. Y en este caso, bueno, el tema de los componentes, me decías que no hay problema, que vienen con los kits, o sea, eso ya se consigue. Y cuando uno, por ejemplo, vamos a hablar de una impresora 3D, va diseñando,
no hay límite tampoco para el diseño de las formas y demás. No. Usualmente lo que se llama, lo que se crea en impresión 3D es una herramienta del futuro donde no solo se habla, se utiliza en la robótica, sino se crea piezas en niveles 3D para hasta crear desde piezas en tu casa, desde un picaporte hasta una herradura, un pedazo de un esquinero, hasta niveles insospechados. La idea es el conocimiento de que vos también ya estás un poco empapado del diseño 3D, sí, que es lo más importante. El chico a nivel primario, a nivel secundario, puede tener esos conceptos y tener su propia impresora hoy en su casa, que es muy accesible, y crear sus propios productos. Bien, ¿y los insumos, el plástico se consigue? ¿Eso no es el problema, Gastón? Sí, sí, es un plástico, como te decía, que es biodegradable, se consigue a nivel nacional, hay industrias nacionales que se llaman, hay marcas que están utilizando este tipo de, esto se llama PLA, ácido poliláctico, que se consigue en rollo de un kilo. Ah, bien, ese es el que sirve para imprimir. Exactamente, la verdad que es una tecnología muy nueva, donde se está incursionando, es una, en el nivel hogar, y hasta a niveles industriales muy importantes. Ah, perfecto, o sea que no es difícil acceder a todo esto. Y desde el punto de vista tuyo, cuando estamos hablando de todo lo que es lo que viene, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo va a evolucionar la humanidad? ¿Hacia dónde vamos con todos estos avances tecnológicos? Y sí, como veníamos hablando, viene una era de la robótica, de la automatización, donde las empresas están supliendo muchos robots para que hagan ciertos labores que a veces el humano está muy acostumbrado a hacer. Entonces es un desafío para la humanidad en esto de ir junto con la tecnología. Ha crecido tanto la tecnología últimamente que a veces nos avasalla tanto todo este tema, tanta información, tanto crecimiento, que es importante que nosotros a nivel personal, a nivel profesional, la veamos la tecnología como una herramienta de trabajo, en lo cual tenemos que ir por lo menos de la mano, para no quedarnos atrás en este sistema y este futuro que se viene de la robótica y la automatización, tanto a nivel personal, desde un celular, hasta a nivel industrial, de un brazo robótico o una máquina que te acomode el stock o las cajas. Seguramente vamos a tener de aquí más muchos avances. Importante el concepto que dices, Gastón. Tenemos que estar a la par de la tecnología y no por detrás. Entonces, hay que saber estar, capacitarse. Bueno, obviamente esto lleva muchas horas de lectura, muchas horas de capacitarse, de saber qué tenemos para poder desarrollar, porque está al alcance de cualquiera. Hoy en día tenemos que aprovechar Internet como una herramienta de aprendizaje, de capacitación, de crecimiento. Y bueno, todos los que en algún momento hemos emprendido algo en la vida, sabemos que esto ahora está al alcance de cualquiera, cosa que décadas atrás no existía. O sea, teníamos que ir a una biblioteca para aprender. Hoy prendemos nuestro celular y lo que buscamos lo encontramos ahí. Así que por eso quería contar con tu presencia. Nosotros aquí queremos que la audiencia sepa que se está haciendo. Parece raro, pero en Santiago hay robótica. Eso es lo que quería, que Gastón esté presente para que la audiencia conozca que se están haciendo cosas de esta disciplina en Santiago del Estero. Así que brindo para que la tecnología siga facilitando nuestras vidas. Y agradezco muchísimo tu presencia, Gastón. La verdad que ha sido muy didáctica. Invito a la gente que, si se quiere comunicar con Gastón, bueno, sabemos, él ha nombrado su Facebook, Gastón Ruiz. Esto es algo que realmente hay que celebrarlo, porque estamos incursionando en una nueva era y ustedes están haciendo algo muy importante. Y eso es lo que quería que la audiencia conozca. Así que muchas gracias por tu presencia, Gastón. Y nosotros seguimos aquí, gracias a ustedes, construyendo sabores. Gracias.